yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabemos a nuestro Señor cantando el canto de gloria. Ejemplo de su humildad, merezcamos participar de su resurrección para que en nuestra vida, en nuestra patria, reine la paz, la unidad, la solidaridad y el respeto, para que construyamos el reino de nuestro Señor en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra Dios de Oruro y en el mundo entero. Todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Una vez más. Cuando yo le voy a decir no para reñir, no piense mal.
Pero cuando recibimos la bendición, hay que decir amén. Esto significa así sea. Yo esta bendición que usted me da en nombre del Señor, la recibo. Y por eso digo amén, ¿no? Entonces es muy importante decir amén, ¿no? Entonces podemos irnos en paz de Cristo. Amén. Ahora demos gracias al Señor. Pero también amén, porque aceptamos esta misión, ¿ya? Listo. Que Dios le bendiga, que tenga un día feliz, bendecido por el Señor. Padre Oscar.